Pues, no he dicho más. ¿Ve? Sí, sabe. Enséñame, enséñame ahí. Enséñame ahí. ¡Bus! Bien, siéntate. ¡Ey! Siéntate ahí. ¡Bus, una vez más! Siéntate ahí. Dentro Karate Practitioners. Karatecas tradicionales. Bienvenidos a otra hora más, bueno, van a ser más de una hora, a otro entrenamiento, nosotros compartiendo nuestro entrenamiento del día de hoy. En el día de hoy estaremos haciendo algunas cosas que no son apropiadas para personas que tengan problemas con rodilla, cadera, tobillo. Si usted padece de algún tipo de movimiento articular antes de hacer esta clase, por favor consulte a su especialista. ¿Ok? Pues, simplemente nosotros estamos compartiendo lo que nosotros hacemos para nosotros. Si algo le queda a usted, usted lo practica a su propio riesgo, muy importante. ¿Ok? Cabeza atrás, cabeza abajo, cabeza de lado, anda ahí de otro lado, alrededor, okay. Ok, un, dos, pitch, mi, son, pitch, go, go, six, arch. Ahora los codos, pitch, son, chi, go, go, six, hatch, y abrimos los hombros y san chi go go six h u u h u san chi go go six h u u cortos h mi san chi go go six h u u anda h mi san chi go go six h u u frente con mucho cuidado, mucha precaución, vamos hacia atrás, vamos hacia frente, abdomen y vamos a dar vuelta a la cintura, primero corta,
Muy bien, entonces vamos a hacer squats asistiéndonos con las manos. Bien, nada más. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos un poco los codos. Juan Cayetano Sensei, os saludos. Bendiciones, cosas buenas. Ok, muy bien. Entonces de aquí vamos a darle vuelta a las rodillas. Chi, profundo. Chi, son. Chi, hantai, corto. Chi, son. Chi, corto. Rock, switch, touch, hook, y yo, echando hacia atrás, uno, dos y tres. Vamos al costado, la vez que los antifazos profundo. Con la bola del pie trasero, de frente. Pierna trasera arriba. Adentro. Pierna por detrás. Más arriba. Hacia el frente. Vamos hacia atrás. Hasta donde usted pueda, es un movimiento articular. Cada quien hace lo que puede, no debe de hacer más por una cuestión de salud personal. ¿Okay? Recordemos que yo solamente estoy enseñando lo que entreno en mi diario. Esto es lo que aplica para mi persona, mi desarrollo y mi entrenamiento personal, nada más. No pretendo ser un maestro para nadie. Si usted quiere un maestro, tiene que buscar uno. Nada como tener un maestro presencial. Jamás ni nunca este tipo de cosas live va a ser un maestro presencial. Un buen maestro presencial es un gran atributo a su práctica diaria. Pierna frontal adentro, la de abajo, bajo, arriba, subimos, cabeza a rodilla, y ahora vamos hacia atrás.
las manos en la parte trasera, juntamos las piernas y las rodillas, derecha, izquierda, en uno, en dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en diez. Excelente. Estiramos las piernas. Subimos los dedos hacia arriba. Despegamos los talones del tatami. Con el dojo, del piso del dojo. Vamos hacia enfrente. Muy bien. Entonces ahora la pierna, su pierna derecha por encima. Rotando el tobillo. Más o menos como 10, 12, 15. Otro lado también. Y pierna derecha abajo. A la misma vez que agarramos la izquierda y estiramos esa columna. Entonces ahora la superficie del pie, la planta, hacia adentro, ya mismo, de donde traen y estiramos la pierna. Entonces, llevamos la pierna derecha atrás. Ahora vamos a llevar la pierna izquierda atrás. Vamos abajo. Y de aquí. Vamos a levantarlo 5 veces nada más. 2, 3, 4. Y vamos al 5. Y de aquí vamos al yoga. Mawashi. Pierna derecha por arriba de la izquierda. Excelente. Estiramos las piernas y sacudimos la pierna. Entonces ahora el pie izquierdo va por encima del derecho en esta ocasión. ¿Sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opuesto. Subimos la pierna hacia arriba a medida que vamos bajando. Entonces vamos a entrar hacia arriba y afuera. Entonces, subimos 5 veces, 2, 3, 4, 5, y de aquí, Mawashi Keri, Yoga. Vamos hacia el 5, pierna derecha abajo, pierna ahí. La arriba, sí, ahí, cerramos, muy bien. Entonces, ahora simplemente ponemos las piernas paralelas con hueco entre ellas, derecha, izquierda, 5, 8, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Entonces vamos a hacer el puente.
Muy bien, excelente. Hicimos el vuelto, entonces lo próximo es, nos vamos a recostar en el piso. Vamos a hacer como, hay que liberar. Una pierna queda, la otra está estirada, una pierna queda abajo, y la otra simplemente la rodilla sube. Llevamos al pecho, rodilla al pecho. Una frente, pierna hacia atrás. Ahora, talón cercano a las tres ilíacas, simplemente bajamos el pie, bajamos la pierna, subimos el pie, lo subimos más arriba de la cintura y tocamos el pecho. El otro pie más arriba de este. Muy bien, vamos al otro lado, ¿está ahí? Bien, a derecha, rodilla sube. Bien, a derecha. Mira. Ahí lleva hacia atrás. Se trae cercano a la cresta ilíaca. Baja la pierna. Subimos la pierna más arriba de la cintura. Tocamos el pecho, tocamos la otra pierna, estiramos la otra pierna. Y bien, ahí mismo vamos con la rodilla, la planta, el pie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí vamos a estirar la bola de los pies, los dedos, arriba. Y aquí vamos al gato del rebote. Luego hacemos el gato, vamos hacia atrás. Brazo derecho por dentro, hombro estirando. Brazo izquierdo por dentro, nuevamente, hombro estirando. Bien. Inclinamos, oscilamos el peso en izquierda y derecha. Arriba. Ok. Me ve algo. Regresa que vamos a hacer jumping jacks, el split, luego ese ejercicio que nosotros combinamos que es de balance y elasticidad sostenida. Y entonces empezamos con esta chicata y de ahí comenzamos nuestra clase muy bien.
vamos primero con los jumping jacks. Dos sumisiones, vamos a hacer 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, y 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y lo que inhalando, mantiene un 30% adentro, y una vez más, el gato se está. Muy bien, bien por detrás, de frente, y adentro, anda ahí, cambiamos, bien por detrás, bien por enfrente, bien por adentro. Ok, muy bien. Split. Que agarres una banda como esta, si no, no debes de hacerlo muy vaga, pero yo sé lo que a mí me funciona, así que estoy enseñando mi entrenamiento. No estoy dando un curso ni nada. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y cortamos los pies, hice clutch y pie derecho hacia atrás, girando, al frente, punteando, 1, 2, 3, alrededor, 1, 2, 3, otro lado, 1, 2, 3, pie adentro, y arriba, girando, de frente, ahí, adentro, arriba, más guachiller, adentro, arriba, la línea interna de la pierna, piso squat,
y subimos arriba. Ok, entonces vamos hacia el otro lado. Okay. Face of the dachi, pierna izquierda en esta ocasión, hacia atrás. Y de frente, limpiando el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y adentro, pierna en esta ocasión, loco. Ahora no solamente entra sino sube, y de aquí metamos y vamos y lo rotamos y entramos adentro, 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 y nos ponemos altos. Esto es igual. Okay. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué rico. Qué rico sentirse bien, ¿eh? Tengo algo antes de comenzar. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a utilizar lo mismo que siempre usamos. Tachi kata, cómo se mueve el tren bajo y hace las posiciones, ok, pero desde un punto de vista de longevidad en esta parte de la clase, ok. ¿Cómo es la longevidad? Es como caminar, la locomoción. Usted saca el peso de la pierna de desplazamiento y al sellar vuelve y lo pone encima. Nuevamente sucede, vamos a hacer incluso, saco el peso junto la estructura interna, no solamente el músculo dominante, sino el asistente. Buena postura y cambio a Senkutsu Dachi. Ahora roto haciendo una expresión de soporte y hacia afuera en Handi. Hacia adentro, lo mismo, soporte interno en Shonen. El interno es el dominante, no quiere decir que solamente sea el interno. Cambiamos a Kokutsu Dachi, muy importante. Esta pierna no mueve sin el centro, es lo que le dice, tienes que moverte. Rotamos, Hani, en Shomen, Kokutsu Dachi, en Hani, Senkutsu Dachi. Vamos hacia abajo, compresión, vamos hacia enfrente, expansión. Hani y Shomen. Esta vez saco nuevamente el peso de la pierna de movimiento, el de la anclaje está puesto en ella y voy con Kokutsu Dachi. Mi línea de rodilla está más adelantada que los dedos cortos del pie. Y aquí voy hacia adentro, voy hacia afuera y abro. ¿Verdad? Aquí puedo rotar, rotar, lo mismo. Y otra vez voy hacia adentro, saco el peso y voy hacia enfrente, cierro el peso. Vamos a mover un poco hacia acá para que todos podamos verlo bien. Y ando y shone. Creo una impresión, quiere decir que mi musculación está empujando hacia el piso, que es la fuente externa de movimiento, de poder. Y ahora abro y cambio a esposa, cierro y abro las caderas y ahora voy hacia adentro y voy
frente. ¿Sí? Y yo me cambio al coffin stretch, Como ya les he comentado, este pie está viendo hacia adentro y esta rodilla trasera no está distal, sino está cercana, para que así a largo plazo usted no se lastime su cadera. Vaya, aceitos. Ahora nuevamente, esta pierna no puede abrir la rodilla, sino la cadera cierra. Porque ahora el próximo paso es aquí mismo. Coco stretch. Y aquí va cosa y va aquí. Ahora este pie izquierdo se sobrepone. ¿Ok? Va hacia atrás. Se impulsa. Arme. Shoulder. Coco stretch. ¿Sí? Se impulsa. Sanchin. Tangetsu. Senjutsu. Niwa. Chico. Hacia adentro esta vez. Meto. Y vamos por el otro lado, ¿sí? Aquí. Sanchi. Tangetsu. Cambio. Retraigo. Meto. Sochi. Y ahí mismo puedo cambiar y sube. Sochi. Sentirse. Y ahora atrás. Va a ser Sochi. Y aquí. Sentirse. Y Tokutsu. Y cambio. Tokutsu. Y arriba. Ah, y estiro mis rodillas. Y contra estiro el movimiento opuesto, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Uf, me he hecho más prueba algo. Sé que sé. Empezamos con Chokosuki Sonoba, 30 de ellos, Nihon, a nivel Chudan, el puño más natural que existe, Chokosuki, el puño recto, oso, me dice más, en el Shotokan, en general, Tate Shuto, lado izquierdo, hacia enfrente, dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí está, casi 9. Eso fueron 30. Os saliré a todos en esto. Tiger y Nijo de Sonoma. Seguimos desde arriba. Seguimos calentando el cuerpo con el básico. Shisendai. Shisendai. Yes.
tres más. Uno, dos, tres. Sí. Va. Va. Chich. Ach. Viva allí. Haría. Sme. ¿Qué se da chile? Os. Arigato. Sanasta. Ahí. Asusa. Y entonces. Vamos a arriba de allí. Sandra es aquí. Ok. Esta vez. Abrimos con el lado izquierdo. Ok. 60. Os se da chile. Os se da chile más. Date chuto. Dame el. Ahí. Chilea. Dice, Rich. Sí. 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 Rich. 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 Izquierdo hacia enfrente, cama en ya cosa aquí, hacemos quizás un ya cosa aquí, está en coche de aquí, coche no caite. Pues no es más. Cama de un, ay, ay, cama ya cosa aquí. A ver la posición, genera esa presión necesaria y a la bien ese hip de en una misma línea recta, tobillo, cadera, hombro, no pueden estar desconectados. Ok, y
Mehmet, Javier, vos, vos, espero todo esté bien, vos, I hope everything is alright for you, my friend. Blessings, okay? Blessings, all the best. Keep going. Será Mae Ashi Maigeri, Yaku Maigeri, ambas patadas serán Shudan. Entonces, muy importante, unos cuantos puntos necesarios. Lo primero es la estructura de la postura, ¿no? Ni antes de comenzar las patadas, ni entre medio de las patadas, mucha gente hace eso, ¿ok? Ni al final de las patadas. No, alto, la corona alta, nuestro torso estirado pero contraído a la misma vez, listo, ok. Segundo, rodillas, caderas, dedos de los pies. Yo quiero cerrar, yo no quiero no cerrar. El cerrar da soporte y usted es un bípedo. Si usted patea, usted está en una pierna, una sola pierna, todo su cuerpo. Si es que si está abierto, todo eso está desconectándose. Si se mantiene cercano, entonces esa cercanía le da soporte natural. ¿Ok? Ok. Entonces, al momento de patear, mi sacro, mi coxis, sube y sube, ¿ok? Todo cercano. Ok, en esta van a ser 20 para forma y entonces 10 que las vamos a hacer con intención. Ok, si su cuerpo se lo permite, si no, escuche su cuerpo. El entrenamiento siempre es el propósito mayor o más profundo, el bienestar del cuerpo. El estar bien, el poder posibilitar hacer 50 años de karate, 60 años de karate, no 5, no 2, no 2 bien y el resto hacer historias. Hey,
todo chudan. ¿Ok? Vos sabés que más. Iria. Camay. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 60. ¿Cómo se ve? Ya tú se me está muy bien, abajo, arriba, muy bien. Vamos por el otro lado. Si sentáis, misma cosa a ese, pues me decimos a ese paso, es mi intención. Buen movimiento que sea sostenible por décadas. Camarillo, derecha hacia frente. Ahí. Y dice. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lado derecho hacia enfrente. Si se está bien, ok. Pues con intención nuevamente. Si yo que siempre estoy aquí. Mayashi, ya como hay que chula en todo. Dame ahí.
Y ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Eso ya! ¡Ey! ¡Pues! ¡Arigato, se me está! ¡Yo! ¡Vale! ¡Vamos muy bien! ¡Todo fácil! ¡Hola! Ok, Goku Tsunachi Shuto Uke, uno solo, ok. La intención de este último ejercicio es terminar de calentar el cuerpo, ok. No es tanto la ejecución. Próximo ejercicio, pesado, ok. Así es que por eso, solamente un solo Shuto Uke, un solo. Y dándole espacio, eso sí, trabajando en los dos polos opuestos de la compresión y la expansión, ¿ok? Lo diré rápidamente en inglés por si acaso, por si hay alguien que hable inglés más que español o no hable español, ¿ok? Like I was saying, next exercise will be Shuto Uke in Koku Tsudashi, ¿ok? We're working on the opposites, on the contrast between compression and expansion, ¿ok? So we're not doing two shutos, one count, we're doing one single shuto, but specifically working on squeeze, right? And then squeeze, and squeeze, and letting go, you know? So that snap is very important, okay? So I'm gonna tell you this, the next exercise, not the shuto uke, but the one after, this is gonna be with the bungee cords, and it's gonna be heavy, right? Gonna be heavy, okay? So my intention is not to damage anything because I'm feeling really good, and that's very important to get to a stage in your karate that you can do your karate without hurting yourself, but with pressure so you can go, okay? Remember, karate is like forging a katana, okay? You need to put the strikes, the heat, you know, the austerity into training. Otherwise, I don't know. I don't have another way. Maybe there is other way, I don't know. but I like this one, so I'm not looking. Also, as you must. Hey. Lado izquierdo hacia frente. Koku Tsudachi Shuto Uke. Hey. Yeah. Hey. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, seis, siete, dieciocho, nueve, veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, venga, eso, ya se me... André, os salga de esa masa. Just out a little bit, deposit, and then inside, outside. Yeah? You don't wanna overdo, okay? Because right now you're doing el karate. When you use the bungee cords, it's gonna have pressure against you, so it's not air, okay? In that type of exercise, you really need to keep it elbow in and very close, so the elbow joint doesn't drag also the shoulder joint, okay? Okay, also good. Yes, let's do it again.
left side. Pull this last shin toke. Those mashimas, mashimas. So, especially compression and expansion release. Hey, right side moving. And reach. And reach. Three. Sound. Shake. Walk. Walk. Switch. Arch. Cool. Cool. Itch. Eight. Shake. Walk. Walk. Switch. Arch. Cool. Cool. Itch. Eight. Shake. Walk. Walk. Itch. Arch. Cool. You. Ay, so, ya sumé. Ah, sí, sí, sí. No sé si la chile, vos, anda, to. Se me está. And just, loosen up. Upper body. And loosen up. Also, lower body. Yeah. So, for you to know, even with bungee cords or during karate kihon training or kata, even kumite is within. Contrast, you need to establish your contrast. Compression and expansion. Yeah. So the body develops and the neural pathways also develop. Okay, try your best, enjoy the process and have a ride. Maybe the, like, I see it, maybe you can agree with me, it's the ride of your life. This is the ride of my life, actually. Us. So, since I don't wanna make another hole to my floor, I took a powerlifting disc. It's 35 pounds and I place two kettles, one of 25 and another of 45. No, maybe 35. Yeah, it's like a 35 or 45, something like that. So that's my anchoring, okay? And then this is a bungee cord that I purchased in the Asian World of Martial Arts. No, that's a Century? Yeah, Century. But both are really good quality, you know? They do not as often as others. Okay, so. Like all human movements, one will be pulling. No, we will start with pushing. That's pushing. I push against me. Okay, and the second one will be pulling. I pull. On my favor, yeah? Okay, good. Okay, let's have fun. Just some chance. Then just start simple stretching. Then on outside, reach. Reach. Some. She. Walk. Walk. Touch, 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 So now we will go to the other side. And since I'm a little more uncoordinated on this side, so I can recall how many I got. And I'm coming in Spanish this time. Right? Then just in the hoof stance that you have your inside connection also. So your structural compression is not, you know, having problems. Some, three, four, walk, switch, punch, hook, juke, one,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a salir a todos los lados. Suso. Ahora hacemos el opuesto. Now we will do the opposite. We will pull. We were pushing. Yeah. Okay. Since this one is with bigger muscles, right? This one is more. Right? With the scapular motion, for example. Try to really, after the 10th one, if you're okay and you're feeling okay, you can start moving a little bit. This part is not as tough as the red one that I got. But I'm starting to develop, so I never start with the strongest. I start trying to make good motions, and then later on, I can handle myself with strong pulls, yeah? So you try. Yes. Nice shots. And again, you stop. The first ten. Go. Just make good motions. Then the other 20. Really cool. Try your best, okay? That's what I'm doing. I'm trying my best. Maybe get it right, maybe get it wrong. No problem. Karate is a process. You will never be a final product until you die. Yeah? Hey. So now next up, we're going to tie the cork to your lower thread, okay? And you're going to be working just stepping, only stepping, not keeping, not punching, no nothing. Just step, doing something.
with that, we will do head and shoulder. The first one, the regular kata, and the second one we'll be doing, starting with the right side, Ura, Ura version. Okay. We are so very grateful to Sensei Shihan Ramon Baturoni from Mexico City, Kaseha Sixtan, okay, for the marvelous class that he gave us last night. Thank you, Jos. Thank you very much, Jos. Arigato. Como arigato, Jos. Ahora en español, le mandamos un saludo muy cariñoso y afectuoso al Shihan Ramon Baturoni, allá en México, Sexto Dan, Kaseha. Y le agradecemos muchísimo la maravillosa clase en karatecas tradicionales que dio ayer, por eso y tantas cosas que podemos decir. Os arigato, se me está domo arigato, Ramon Shihan, os. Ok, muy bien, entonces sigamos. Aquí nuevamente, ¿cuál es el foco, el enfoque? Os me decimos, el cambio del balance, la cercanía. En el shodan, uno, dos, thank you.
y aquí vamos a dar paso hacia enfrente y paso hacia atrás. Estiramos el bungee hasta su punto en donde esté tenso. Ahora mismo el bungee, no sé si se ve ahí en la transmisión, pero está todo tenso. Entonces no podemos ampliar, sino tenemos que irnos cercanos. Ahí comprimimos la parte interna y soltamos al centus. Ahora vamos hacia atrás y tenemos que irnos más hacia adelante. Pero hacia atrás no. Ahí soltó y no fue. Y vamos uno hacia atrás. Ok, ahora, ya que más o menos vieron el ejercicio, es importante que usted entienda esto. Cuando usted, esta pierna cruza, esta pierna de balance, sus caderas no son robots, no hacen esto. No, sus caderas hacen más algo así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellas abren para que usted pueda elevar el movimiento. ¿Ok? Trátelo de caminar y se va a dar cuenta que su pierna no va así. Su pierna va adelante un poco. ¿Ok? Entonces, siguiendo en esa base de trabajo, en ese movimiento articular correcto, vamos ahí. Uno. Y de ahí. Dos. Muy estirado. Uno. Dos. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Y uno. Resume. Y saludarnos. Ahí vamos. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a patear, ¿ok? No demasiados, ¿ok? Especialmente si usted está empezando estos ciclos de trabajo con la goma, usted no debe estar haciendo muchos. 10, 12, 15, no más de eso. Permitiéndole al cuerpo adaptar. Si tal músculo no le permite adaptar, entonces la adaptación la tratarán de hacer las articulaciones. Y ellas no adaptan, sino traen espacios o rompen meniscos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, nada bueno. Yo nunca he tenido ninguna ruptura de nada de eso y no la quiero tener. Así es que algo estoy haciendo bien. Dos meses. Nunca se hace todo bien, pero algo es importante. Ok, lado izquierdo hacia enfrente. Ok, miren, este movimiento es sumamente fácil. Ok, de aquí, digamos, ¡ay! Y de aquí, y de aquí, ahora, cuando yo pateo, mi sacro, entra la patada. No es la rodilla. La rodilla está cercana en todo momento. El sacro entra a la patada, la rodilla, digamos, está, no está así, hiperextendida, sino semiflexionada. Yo nunca voy a generar una fuerza importante. Sensificado Jara Escalona, saludos. No le doy porque estoy agarrado acá. ¿Ok? Ok. Usted no va a generar nunca una potencia suficiente si usted hiperestira. Automáticamente cuando usted hiperestira, usted está sacando toda la conexión y entonces está diciéndole a las cosas que doblan, a las articulaciones, al movimiento articular, tú encárgate de eso. El sistema articular no está hecho para no hacer más nada que doblar, ¿ok? El sistema muscular está hecho para sostener. Ni sam chi go
dos, y ya tres. Si no está, uno se acercamos. Nunca uno suelta el cordón cuando está estirado. Dos. Ricardo Jara Escalona Sensei, saludos. Dos. Ok. Entonces ahora, fuera agua. Nuevamente, no podemos movernos si estamos desparramados. Tenemos que tener la compresión efectiva, eficaz. Recuerden, usted es bípedo, camina en dos pies, entonces también es simétrico, ¿ok? Un bípedo simétrico que a la misma vez tiene un sistema que no es simétrico. Por ejemplo, el bíceps es más grande que el tríceps. ¿Ok? Pero trabajan en conjunto. Uno, digamos que comprime y el otro comprime cuando echa uno hacia atrás. Entonces, sostiene el movimiento articular, ¿verdad? Entonces, de aquí, digamos, vamos un poco más hacia enfrente, un poquito, no demasiado. Y de aquí, una vez más. Y de aquí, el lado izquierdo suyo. Va a ir Maya hacia enfrente. Dice, un poquito más, abra más. No cierre muy temprano. Eso es una cosa que no está mal hecha, pero la expresión del movimiento no está concretizada. ¿Ok? Pero es mejor cerrar temprano, ¿ok? A cerrar tarde y dañar las articulaciones. Dice, ok, trate de mantener su cuerpo cercano. Y ahora, lado izquierdo hacia atrás. Ni shum. Mucho mejor. Y shum. Ahora atrás. Ni shum. 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 Ahora, ok, vamos a estirar un poco. Rodillas, estirar hacia atrás, rodillas. Muy bien, recuerde, no es la rodilla la que crea el movimiento, es su movimiento sacroespinal, ¿ok? El coxis, movimiento pendular, ¿ok? Yo me acerco y ahí tiro, no me quedo atrás. Y tiro, hiper extendiendo. ¿Ok? Pues una vez más, por lo menos unos 5. ¿Ok? Lado derecho hacia el frente. Yuyuke. Ahí. Y. Y shumbo. Esto. Y shumbo. Esto. Sam shumbo. Sam. Chi shumbo. Regular, ok, ya está regular nuevamente. Conceptualice
¿Qué crea el movimiento? ¿Qué lo comienza? Pues, Mayoshimas, ¿qué sucede con los causantes que posibilitan el movimiento humano? ¿Ok? Mayoshimas, vean, miran. De aquí volteo, me acerco, las manos quedan atrás, yo no las llevo hacia atrás, quedan atrás. Mi cuerpo está aquí. Yo voy hacia allá, mi rodilla dobla hacia acá. Mis manos quedan ahí. Y ahora voy hacia afuera. ¿Sí? Oh, muy bien. Entonces, lo mismo sucede en este movimiento. ¿Ok? Voy acá. Muevo el cuerpo, mis manos se mueven. ¿Ok? No. Muevo el cuerpo y las manos a la vez porque creo un boquete entre lo que hace el centro y lo que hace la mano. Termino igual, pero no comienzo igual. ¿Ok? Piénsalo de esta forma. Usted lo que está haciendo es moviéndose sin que el oponente lo vea. ¿Ok? Cuando ya el oponente lo ve, usted le ha roto un brazo, usted le ha entrado, usted ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué llamas? Vamos de principio a fin. Mucha bla bla bla. No me gusta mucho eso. Anidan. Ich. Nish. San. Chish. Go. Oh. Chish. Ay. Mi problema de memoria y coordinación es decir, voy a la derecha, ese es mi movimiento de iniciación, lo pienso, lo hago. Ok, cuando son los bloqueos de 3 en 3, cuento 1, 2, 3, y ahí yo sé que viene después. Ok, y luego, pues hay que pasar por el problema de ir hilvanando la kata poco a poco. Y disfrutar el experimento, ¿ok? Y disfrutar la experiencia. Osuriyashimas, vean, mira, pura. Yo. Y entonces de aquí. Ish. 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 Y. Go. Rock. Y. Uno. Dos. Hice uno de más, correcto, hice uno de más, y... ¡Yeesh! 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 ¡Ah! ¡Falta! ¡Acá! ¡Yeesh! Entonces ahora, comenzamos con el lado final. ¿Ok? Fish. Fish. Sumsh. Sheep. Snake. ¿Ok? Os.
ました。引身体。そうそうそう。OK。30 walks for twist. Dos. Yeah. Dos. Tres. Usamos los cordones de tirón. Entonces lo próximo que va es usar el peso del cuerpo. Vamos a hacer las sentadillas o squats, como se le dice en inglés. Entonces si no tienes problemas en las rodillas, esto es bueno, ¿eh? De todas formas, el movimiento de la sentadilla no se hace en este plano. Okay. Tu coxis va a ir hacia enfrente, sí, las rodillas salen un poco hacia enfrente, ok, y de aquí vas a ir nuevamente hacia enfrente, y nuevamente bajo, mi trasero sale hacia afuera, ¿okay? La idea de eso es sacar el peso a la rodilla, ponerle el peso a la musculación. Y voy hacia afuera, es el 2, volvemos, me puedo poner de frente, sí, 2, me echo más, y vamos en kutsudachi, sentadilla, en kutsudachi, squat, como quiera decirle, ok, no hay problema. Si usted no está caliente o está en una zona fría, tenga cuidado, músculos grandes calientan más tarde, ¿sí? ¿Ok? If you are in a cold section of the world, larger muscles, they get warmer very, very late, ¿ok? Sometimes you think, you may think, I'm warm enough, I'm ready, and suddenly you are not, ¿ok? ¿Ok? Yes! Será hablar de volumen. ¿Cuánto volumen mi cuerpo puede hacer con la misma musculación, el mismo sistema muscular? ¿Ok? Por ejemplo, estoy haciendo squat. Ahorita usé las tiras de alón. Entonces, realmente se trabajaron las piernas. ¿Ok? Entonces, usted puede hacer dos cosas en este ejercicio.
puedo hacer. Hago un solo squat, saco el brazo opuesto al movimiento, ¡boom! Y luego ¡boom! El otro. Y regreso. ¿Ok? O si está descansado y se siente bien, entonces ahí cambia la cosa. Usted hace un squat y un golpe, y un squat y otro golpe. ¿Ok? En mi caso, yo voy a estar haciendo nuestra primera opción. Voy a hacer un squat, bamba, que eso trabaja en el cambio de el cambio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para que usted pueda hacer ambos cambios de kamae, si lo va a hacer como yo, un solo squat, dos pasos, de unos cuantos con el lado izquierdo y otros cuantos con el lado derecho inicial. ¿Ok? Y aquí, posiciones. Y de aquí. Y arriba, y arriba, y sash, y arriba, y chi, y arriba, y go, y rock, y teach. Ok, ahora solamente unos cuantos con cuerpo bajo, ¿sí? Miguel, solamente unos cuantos, no mucho. Pero, como vamos a hacer unos cuantos, podríamos hacer dos squats. Bam, Miguel, regreso, bam, Miguel, el otro lado. No van a ser más de 5, 6, quizás 3 y 3. Yo creo que es un número que yo, en mi condición, no puedo hacer. Ahora, por favor, no siga el número, siga lo que dictamina su cuerpo, siéntalo. Esa es la, quizás, el mejor consejo que yo pudiese darle en una conversación entre amigos sería, escuche su cuerpo, que él se lo agradece. No lo escuche y lo va a tener hecho añicos. Al karateka, ¿de qué le sirve tener un cuerpo hecho añicos? De nada. La cosa más contraproducente que hay. ¿Ok? Sin sentar. Musudachi. ¿Ok? Los sueños. ¿Ok? Y de aquí. Each. Y.
Ahora usaremos esta kata ya. Lo que nos quedan son escasos minutos. Ok, para terminar, voy a tener la viada 5, 5 y 10, 5 y 15 más o menos. Vamos a usar Basa y Dai. Solamente la vamos a hacer una sola vez. Pero esta vez va a ser suave. Ok. Ahora, ¿qué vamos a trabajar en concreto? Ok. Piense, karate tiene una dualidad que hace contraste. Lo concreto y lo abstracto. ¿Ok? Usted nunca va a estar 100% trabajando cosas concretas en karate. ¿Ok? Va a llegar un momento en el que ya lo concreto no le da más. Pasa a lo abstracto. ¿Ok? Ahí hace shuhari, ¿verdad? Rompe con la tradición y adapta todos esos movimientos que fueron un estándar. Les da sentido, los hace suyos, los adapta a su tipo de cuerpo, a su forma en la que sus coyunturas, su sistema articular trabaja, y entonces ahí aprende a prepararse para la vejez, ¿ok? El estar mayor, ya a los 40, 30, no, yo creo que más o menos 47, 48, es que como que el cuerpo cambia y uno dice, ah, tengo que hacer esto, ¿ok? Por lo menos ese fue mi caso, más o menos. Muy bien. Nuevamente, recordando en que el primer movimiento nos prepara para el segundo. ¿Ok? Hacemos un subidachi, el subidachi nos prepara para el hachiyidachi. Os megashimas. Basa y dai. No, para el kamae, perdón. Aquí. Ok, ahora el kamae nos prepara para el kosadachi. Yes. Yes. Sí. Go. Go. Bajo. Reach. Arch. Y quite activo. Y son chico rock chich hach. Varias formas de hacer esto. Cuando vino Sikuna Motokuni, todavía yo estaba en la JK, estuve en la JK como unos 23, 22, 24 años, algo así. Otra forma de hacer eso. Sí, no la de la calle. Entonces lo próximo serán dos ejercicios más. El primero será, yo le llamo el jackknife, que es como cerrar con una navaja.
¿ok? La parte baja y la parte superior se encuentran. El próximo serán las famosas lagartijas o push-ups. Okay. So. Nos recortamos. Y duro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. ¡Victoria! Ok. Ahí mismo. Damos la vuelta. No hay tiempo nada más. Y 2 llave. Hay 2 yo uno cae. Y todos, ¿quién que acudan se mi? Suto me lo coto. Y todos, makoto no mi shio, o me lo coto. Y todos, dorio cu, sei shino, y ya shino coto. Y todos, y deji, o man shino lo coto. Y todos, que quino yo, y man shino lo coto. Y yo, Okay. So I hope you have so much fun as I did. Remember, karate is a lifetime process. We are all students of karate. I am first student and then Jarin Cross. Please keep refreshing your experience with karate. That's very important. Okay? Blessings to you, blessings to your family, for best to you. Okay? Ahora en español, sí. Como estaba diciendo, el karate es bien importante entender que lo primero que somos nosotros es estudiantes, ¿ok? Tenemos que ser estudiantes de este bello arte que nos mantiene frescos, nos mantiene vibrantes, nos mantiene con el corazón en balance, ¿ok? Por favor, démosle al karate amor, porque el karate nos ha dado toda una vida y tantas cosas buenas. Bendiciones, cosas buenas. Os, os, ¿cómo arigato gozaimasu? Bye.